Pasar haciendo caminos. Más de 1000 años y miles de millones de pasos han convertido el Camino de Santiago en un referente espiritual en todo el mundo. Ni dejar en la memoria. Un camino de búsquedas y hallazgos. Una ruta interior adornada por un exterior fantástico. Donde la naturaleza, las gentes, la gastronomía y los nuevos amigos marcan por siempre a los peregrinos que llegan a Compostela. El Bierzo es uno de los primeros oasis tras la meseta. Caminantes, son tus huellas el camino y nada más. Y punto de partida para miles de peregrinos. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. El camino no tiene nacionalidad. No es para ricos ni pobres. De origen cristiano, pero patrimonio de toda la humanidad. Dicen que quien lo inicia regresa convertida en otra persona. Los años santos son los señalados para los católicos para realizar especialmente esta ruta a Santiago de Compostela. Pero haber trascendido a la propia religión ha puesto de manifiesto que cada año, sin ser sacobeo, se cuentan por cientos de miles las personas de todo el mundo que realizan esta ruta aparentemente exterior y que se lleva muy dentro. Los albergues se han convertido en los alojamientos de los sueños, los anhelos, las preocupaciones y los retos. Hace 2 años hice por primera vez el Camino Francés y me quedé enamorado de él, enamorado de España, de la mezcla de idiomas, de la riqueza de la cultura que se puede aprender. A mitad de ese camino, el francés, soñé con la canción Imagine de John Lennon. Ya sabes, corazón, alma, todos juntos, unidad. Y ahora, para mí, el camino es ya mi forma de vida. Es verdad que la mayoría sigue diciendo que hay algún tipo de búsqueda espiritual, ¿no? Así en sentido amplio. Búsqueda espiritual que va más allá de determinada religión, ¿no? Cuando nos vienen, bueno, la mayoría de los peregrinos de Corea del Sur son católicos, pero por ejemplo, peregrinos de Japón probablemente sean budistas, ¿no? Peregrinos que nos vienen de los países musulmanes, pues probablemente ellos serán musulmanes, ¿no? Y algunos que tampoco sabrían decir soy creyente, no soy creyente, probablemente no tengan razones para decir, no, es que yo no soy creyente, soy un ateo, pero tampoco tienen una vivencia religiosa clara, sin embargo hay una búsqueda interior, ¿no? Yo creo que eso está presente en todos, ¿no? El peregrino es un buscador, a veces no sabe muy bien lo que busca, va descubriendo cosas durante el camino, ¿no? El propio camino, el contacto con los hospitaleros, la convivencia en los albergues, los otros peregrinos, ayudan un poco a ponerle nombre a esas búsquedas, ¿no? Búsquedas que se cuentan por cientos de miles. En el año 2017 llegaron a Santiago de Compostela 301.000 peregrinos y peregrinas. La cifra supone un 8,3% más que el año anterior, en 2017. De hecho, superó la cifra del último año santo sacobeo, en casi 30.000 personas. Son seres humanos de todo tipo de condición a lo largo y ancho del mundo. Y es que los medios de comunicación, el arte y las redes sociales han amplificado el conocimiento de esta ruta en los 5 continentes. El camino es más conocido, ¿no? El camino está llegando a ámbitos de la peregrinación donde antes no llegaba, por ejemplo, a Asia, ¿no? A Australia, a Estados Unidos. La mayoría de las veces son libros, películas de gente que ha hecho el camino, ¿no? Por ejemplo, el caso de los brasileños con Paulo Coelho, clarísimo. El caso de los alemanes con uno como vosotros de la televisión, clarísimo también. En el caso de los americanos, la película de Way, hay siempre como
pequeños empujones, ¿no? Esta gente ha escrito un libro, ha hecho una película, la gente lo ve, joder, en España una cosa, una ruta de cientos y cientos, que tardas un mes en andar esa ruta, con unas peculiaridades, unas características, pues eso de los albergues, de tal, ¿no? Una infraestructura ya, eso les como diciendo, joder, ¿cómo que hay una? Sí, además una ruta que viene desde el siglo IX. Esto a la gente le impacta mucho. Y es que el Camino de Santiago ha triunfado, y de qué forma, en los últimos años en Estados Unidos, con esta película, The Way, con Martin Sheen como protagonista. Millones de espectadores han descubierto en el continente americano la magia de esta ruta. Una fama que ha creado un enorme impacto internacional. Y ese impacto ha sido tan enorme que culturas milenarias, con caminos también milenarios, se han fijado en el Camino de Santiago. Es el caso de la cultura japonesa. Y ese camino, que para muchos representa el propio camino de la vida, también te lleva a encrucijadas. Una ruta que mantiene su aroma espiritual, pero al que también ha alcanzado la globalización y la economía. Creo que mucha gente ahora hace así el camino, pero creo que es imposible no sentir algo. Tú terminas el camino y algo cambia. Tú empiezas el camino como un turista, mucha gente lo hace por diversión, pero no lo acabas como un turista normal. Sí, la mitad son turistas, pero es muy habitual que si algo puede cambiar, algo cambia. Lo que sí notamos es que hay una comercialización del camino. Una comercialización pues que no es ni buena ni mala, es decir, pero por ejemplo, pues va también, o se puede ligar a lo que tú dices, ¿no? Si hay un peregrino, pues que su meta es simplemente deportiva, ¿no? Oye, pues hay un reto, a ver cómo me planto yo en bicicleta en Santiago, o corriendo o andando, a ver si lo hago en 26, en 28 días, ¿no? Eso sí, claro, cuando yo decía lo de las búsquedas interiores, es que aunque tú comiences, ¿no? Eso también lo dicen ellos, tú comienzas el camino de una manera y lo terminas de otra, hay una transformación, hay un camino interior que se va haciendo, ¿no? Eso de que el camino te va haciendo a ti también, ¿no? El peregrino hace el camino, pero el camino también hace al peregrino, ¿no? Un camino que hace peregrinos, convierte personas, transforma almas y despierta conciencias. Unos pasos que son únicos, sin que nadie sepa explicar el porqué. Los peregrinos dicen, y yo comparto, que te quedan ganas de repetir. Eso de que engancha, eso de que te quedan ganas de más, ¿no? Incluso una sensación de un cierto vacío al llegar. Llegas a Santiago, sí, el alegrón, pero de momento, y luego te quedas así como diciendo, ya está. Ya está, ¿no? Pero luego, pues eso, empiezas a pensar y te quedan ganas de volver de nuevo al camino, ¿no? En ese aspecto, bueno, al fin y al cabo, un peregrino no hace otra cosa distinta que un montañero. Tú vas, coges tu mochila y subes a la Sierra de Gredos. Pero algo hay en este camino como que te anima a volver de nuevo a repetir la experiencia. Eso también está presente. Y es que el camino es la mejor red social. Una red social cara a cara. Idioma a idioma. Cultura a cultura. Un camino que abre el diálogo interior y convoca al cuerpo a curtirse. Sirve de instrucción para las Fuerzas Armadas. E invita al mundo a mostrar sus maravillas, llegadas de cualquier parte del planeta. Es un camino que tiene memoria. Una ruta en la que una simple concha de mar ha sido durante siglos un pasaporte espiritual.
Al principio la concha se llevaba. Es decir, estas conchas solamente están en las costas de Galicia. Es decir, un alemán viene y hace el camino, llega hasta Galicia, siglo XIV. ¿Cómo demuestra que ha estado en Galicia? Si va a su casa y lleva estas conchas, y coño, yo he estado allí, ¿no? Entonces, la concha, la vieira, era de alguna manera una forma de demostrar que yo he estado allí. Yo he ido hasta el fin de la tierra, he ido hasta el mar, ¿no? Y allí están estas conchas, ¿no? Pasar haciendo camino sobre la mar. El turista viaja, el senderista anda, el peregrino busca. Quizá llegar al mar sea un símil de la vida, como las gotas de los ríos que acaban en el océano. Todo pasa y todo queda.